Hola a todos. Un saludo ferviente. Nueva vez con ustedes. Los saludo desde la ciudad de Nueva York. Con cariño, con afecto, con respeto a cada uno de ustedes. Gracias a los nuevos suscritos que hacen ampliar nuestro radio de acción y de llevar un mensaje sólido, preciso y diáfano a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, ya sea a través de la PC, a través de su Mac, vía su celular o a través de un tablet. Gracias, gracias del alma por acompañarnos. Hoy quiero hablar de las caravanas, la pandemia y lo que le espera al nuevo gobierno. Los dominicanos todos estamos inmersos en un proceso político que ha de concluir, si Dios permite, este próximo domingo, cuando los dominicanos vayan a las urnas a ejercer su derecho al voto para elegir a un nuevo presidente. En este trayecto hemos visto una serie de problemas que abarcan desde la paralización de las elecciones para elegir alcaldes y regidores hasta un despelote sin precedente en lo que tiene que ver con el voto en el exterior y con el dislocamiento de los padrones que se van a utilizar este próximo domingo. Los dominicanos, muy acostumbrados al bochinche, esperan la hora cero para acercarse a las urnas electorales y emitir sus votos, aunque muchos apostan a que puede haber una gran abstención en las elecciones de este próximo domingo. Sin embargo, las nuevas autoridades que han de tomar las riendas del país van a encontrarse con una nación totalmente quebrada, con una nación fuera de foco, sin una dirigencia seria, honesta y creíble, pero peor aún, con un narcoestado donde lo peor que puede pasar es que cualquier carajo a la vela dentro de las redes sociales se ha dado el tupé y se ha abrogado el derecho de ser juez y parte sin nadie haberlo nombrado y comienzan a etiquetar a una serie de figuras sin darle la oportunidad de réplica y acusando de manera alegre sin presentar siquiera la documentación que avalen las denuncias que a través de las redes sociales se vienen haciendo. Y a todo esto, los dominicanos siguen como Pedro por su casa, aplaudiendo y siguiendo este tipo de libelo, en el peor de los casos, ordenado a través del pago de soborno a pseudos periodistas que han surgido de la nada, gracias a la internet y fruto de la corruptela que sacude al gobierno dominicano y a sectores que se adversan entre sí. Para nadie es un secreto que luego de que se destapara el caso del narco puertorriqueño José Figueroa Agosto, el tema del narcotráfico, un tema que a mí no me gusta abordar, pero que me veo forzado hoy a tocarlo, ha retomado el interés de algunos medios de comunicación. Se recuerda que el propio expresidente dominicano Leonel Fernández Reina había declarado tolerancia cero a ese flagelo que aún hoy sigue azotando la nación y es el plato sobre la mesa de los dominicanos desde que amanece hasta que anochece. Lo que más ha impactado a los dominicanos en este renglón son el caso Paya, donde un grupo de personas dominicanas y extranjeras fue ejecutado con la complicidad de miembros de la Marina de Guerra y de otras instituciones, situación que fue evidenciada y aireada en la prensa nacional. El caso Paya se disluyó en el tiempo y ya nadie menciona el caso, ni los políticos, ni la justicia, ni la prensa, pero menos los dominicanos. El apresamiento y posterior liberación de Figueroa Agosto y Zobeida Félix, su amante, y la ejecución de ex oficiales policiales y militares activos que crearon más alarma en la población, fueron cardo de cultivo que le dio más fuerza al decir de que la República Dominicana era un narcoestado.
las autoridades dominicanas y las agencias extranjeras contra el narcotráfico y el crimen organizado llegaron incluso a ofrecer una recompensa millonaria por la captura de Figueroa Agosto y su amante, hecho sin precedente en ese diminuto país caribeño. Figueroa Agosto, no hace tanto, fue puesto en libertad y se desconoce cuál ha sido su paradero. En estos días he seguido con estupor cómo algunos comunicadores comienzan a etiquetar por números a una serie de figuras y entre ellas han hecho alusión a una persona. Caso que nosotros seguimos desde el primer momento que fue detenido el personaje en Panamá hasta que fue puesto en libertad y salió a la República Dominicana después que un juez le dio la luz verde para que saliera y después que este personaje había hecho acopio de su culpa y había pedido perdón a la sociedad, explicando que después de la muerte de un hijo, él había reflexionado y había meditado en base a lo que había hecho en su época de muchacho. Me estoy refiriendo al buen amigo Franklin Romero. No soy dado a hablar y como periodista no abordo los temas del narcotráfico, pero hace días varios amigos me han pedido que toque el caso de Franklin Romero porque fui el periodista que más cerca estuvo de la investigación y que manejó todos los documentos desde el primer expediente hasta la fuga de Franklin, el apresamiento en Panamá, la llegada a New Jersey y luego el juicio en las Cortes de Nueva York. No me explico cómo de una manera alegre se ha querido etiquetar y hacerle daño a un hombre que cumplió, demostró, fue puesto en libertad e incluso fue felicitado por el fiscal, por el juez que participó en el caso. Las expresiones de Franklin Romero al juez Lawrence McKenna fueron estas: su señoría, estoy aquí aceptando mi responsabilidad. Le agradezco la oportunidad porque me quito un peso de encima que he cargado durante 12 años. Así se expresó Franklin Romero al juez en una sala de la Corte Federal de Manhattan. Y luego le dijo: soy consciente de que cometí un delito serio. El juez, impactado por las declaraciones de Franklin Romero, dijo que el acusado ya ha cumplido con su pena tras las rejas y en arresto domiciliario y ordenó que las autoridades supervisen a Romero durante un año. Repito las palabras del juez Lauren McKenna con relación al caso Franklin Romero. El acusado ya ha cumplido con su pena tras las rejas y en arresto domiciliario y ordenó que las autoridades supervisen a Romero durante un año. Durante el año de supervisión o parol, Franklin Romero en Nueva York asumió una postura seria, honesta, de tranquilidad e hizo los trabajos que se le ordenaron, incluyendo visita a iglesias para hacer trabajos comunitarios. Franklin Romero pagó su tiempo. Franklin Romero demostró ante un juez su arrepentimiento y le pidió perdón a la sociedad y le pidió perdón a la familia de algunas personas que tal vez él, según sus propias palabras, le produjo daño. Franklin Romero, me recuerdo como ahora, lloró ante el juez pidiéndole perdón y en un momento viró hacia el público
para también pedirle perdón al público. Recuerdo que Franklin llegó a la corte vestido con traje claro. El productor del grupo Aventura, al llegar a corte, abrazó emocionado a más de una treintena de parientes y amigos que abarrotaron la sala de la corte y que irrumpieron en aplausos y gritos de alegría cuando oyeron las palabras del juez. Lauren McKenna, después de escuchar horas a Franklin Romero exponer su caso y admitir que los daños que causó lo hizo en época de niño, de juventud, de adolescente, el juez admitió haberse quedado impresionado con todas las actividades de beneficencia en las que Franklin Romero participó, participa y sigue participando, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en otros extremos del mundo a los cuales le envía ayuda o ofrenda de amor, como le llaman algunos, a las ayudas que le da, sobre todo a niños desvalidos con problemas de labio leporino, con problema de ceguera y con problema de hambre, aparte de las instituciones que sostiene la República Dominicana. Recuerdo fielmente cuando el magistrado Lawrence McKenna le dijo a Franklin, mirándolo a los ojos, mucha suerte y continúe con las buenas cosas que está haciendo. Esas fueron las últimas palabras del magistrado McKenna. Me sorprende que hoy se quiera etiquetar a Franklin a través de las redes sociales y que por lo menos un delincuente de lo que están opinando, porque ha estado preso, porque hay fichas, porque Franklin pudo estar preso por un asunto que tuvo que ver con el narco, pero el que lo acusa tuvo que ver con otros asuntos peores y todavía sigue cometiendo desfachatez para hacer daño, porque ni siquiera un periodismo creíble está produciendo. Después que una persona ha cumplido ante la ley, ante la sociedad, queda libre. ¿Por qué reacusar? Sí, es cierto, la política dominicana está minada de delincuentes, pero no solamente son narcos, hay otros delincuentes peores que trafican con niñas, que trafican con niños, que trafican con hombres, que trafican con haitianos, que trafican con el dinero del pueblo, que subyugan, que explotan. ¿Y por qué no se le va a esos? ¿Por qué no se llega donde los generales, que son más narcotraficantes que lo que se están señalando? No, es muy bueno recibir cuantiosa suma de dineros en dólares y etiquetar de por vida a un dominicano cuando la ley es clara. Si usted cumple su pena y usted se regenera ante la sociedad, usted queda libre de pecado. Yo no estoy defendiendo a Franklin Romero por defenderlo. Yo estoy defendiendo la causa de un hombre que yo viví su situación porque como periodista me correspondió seguir el caso paso por paso. Conservo todavía todo el trayecto desde que salió el avión de Dominicana hasta llegar a Panamá, desde Panamá hasta llegar a New Jersey, donde fue recibido por la Interpol, hasta llegar a las cortes de Manhattan, e incluso en dos oportunidades le visité en la oficina artística que en el Alto Manhattan él tenía. No estoy defendiendo por defender a Franklin, simplemente estoy aclamando que de la misma manera que se acusa, se diga la realidad de la información. Él admitió un hecho, pero un juez lo descargó, lo puso en libertad, después de ponerlo a prueba durante un año, dando ejemplo. Y yo seguí el caso, minuto a minuto. No volví a saber más de Franklin Romero después que se retiró de Nueva York. Recuerdo que la última vez que lo vi, cenamos juntos en un restaurante y allí él me explicó y me entregó parte de los documentos que la fiscalía le había entregado y me dijo, voy a entregar mi residencia, que ya no la tenía, solamente tenía el número,
y me voy a retirar. Mis hijos se quedarán con las empresas porque nacieron aquí. Te agradezco, me dijo Franklin. Te agradezco todo el apoyo que me diste. Franklin, como político, no creo que haya cometido ningún desliz del cual tenga que arrepentirse. Como ciudadano, ha dado muestra de ejemplaridad y ya es un hombre de edad, un hombre que tiene derecho a regenerarse como se regeneró al admitir ante una corte su caso. Entonces yo creo que hay que ser un poco sensato. Invito a estos deslenguados, pseudos periodistas sin carnet y sin principio y sin ética, a que enfoquen mejor sus ataques, porque realmente no se puede hacer un periodismo atacando solamente por el dinero sin permitirle al otro que se defienda. Gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos y hasta nuestro próximo comentario, amigo. Dios con todos. Suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.